Gracias a todos los patriotas que nos acompañan a estas horas. Yo soy su amigo El Facho Pobre y les doy la bienvenida a todos a otra edición más de el programa. El día de hoy vamos con otro resumen semanal. Pasaron muchas cosas interesantes durante la semana y ya veo que están hablando todos sobre lo que pasó en Colombia. Lamentablemente Colombia dio un giro a la izquierda, lo que ya posiciona a toda la región latinoamericana en una en una posición donde la verdad no no, no uno no, no se siente muy a gusto, pero aún así mantengo lo que siempre he dicho: que el futuro le pertenece a los patriotas, solamente depende de ustedes y de mí. Así que, eh, sin mayor preámbulo, eh, saludo a todos los que se están sumando, vayan dejando sus likes, suscríbanse al canal del Facho Pobre, suscríbanse al canal de la vereda, los links están ahí en la descripción. Y ahora sí empezamos con las noticias. Presidente Boric confirma el cierre definitivo de la fundición Ventanas de Codelco. La empresa señaló que el plan de inversiones adicionales de 54 millones de dólares que piden los trabajadores no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación. Esto, la verdad, es un tremendo golpe a la industria eh, minera estatal. Pero yo quiero parar. quiero ver esto de otra posición. Obviamente, vamos a hablar sobre el cierre propiamente tal. Pero. Se parece más o menos lo que pasó en el caso de los trabajadores de la ENAP. ¿Por qué digo esto? Porque tal como pasó con los trabajadores de la ENAP, hicieron llamados para votar por Boric en la, en la, en la, en la batalla por la presidencia, de que no, eh, ¿cómo van a ser traidores y, y de, de clase, qué sé yo, como dice aquí? ¿Nos comprometemos con él o nos vamos para la casa como cobardes y traidores? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Los sindicatos de mierda, los sindicatos de mierda, Diciendo, no, vamos por la izquierda, es que ¿cómo vamos a votar por la derecha? ¿Acaso quieren perder el trabajo? Bueno, terminaron perdiendo el trabajo, ¿a cuánto? ¿A 100 días de que, de, que, de que ingresó el merluzo? Estamos defendiendo en un reto histórico y debemos estar unidos con disciplina sindical, comienza el documento. Firmado por el presidente de la federación, Patricio Elgueta, antes de hacer análisis y citar las propuestas que ambos presidenciales han hecho respecto a la Corporación Nacional del Cobre, una de, la, CODELCO, una de las principales fuentes de ingreso del país. Ahora... Eh, <laughs> Yo creo que aquí la gente, por supuesto, el, el, los trabajadores de Codelco Ventana están en todo su derecho de hacer manifestaciones. Y está bien, que, que se enojen, pero a ver, también enójense con los presidentes de las federaciones que los representan. Po. Por eso, mantengo, yo no confío en ninguna de estos grupos de 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 sociales, qué sé yo, de los estudiantes, del movimiento LGBT, del feminismo, nada, nada, porque lo, lo para lo único que sirven es para generar presión política a favor de la izquierda, porque a la hora que se trata de defender el trabajo de las personas o la integridad de las personas, les importa un comino, compadre. Patricio Algueta va a estar cagado a la risa en este momento. Si total ya sacaron a, a Boric como presidente. Coelco prueba avanzar hacia el cierre de la fundición ventanas y presidente Boric dice que no queremos más zonas de sacrificio. Mientras tanto, el sindicato habla de que lo están ocupando como excusa Y justamente aquí es donde quiero parar un poco, porque tengo una fuente bastante cercana, tanto a mí como a lo que es Coelco Ventanas, eh, donde hablan justamente de qué es lo que está qué es lo que está pasando aquí detrás. Y es justamente lo que dicen el sindicato, que lo están ocupando como excusas, porque Coelco Ventanas. La verdad es que la han intentado cerrar un montón de veces, un montón de veces, porque es una empresa a la que nunca se invirtió realmente. Tienen maquinaria obsoleta, maquinaria que empezaron con esa maquinaria y nunca más la cambiaron. Entonces son máquinas de los 60, de cuando abrieron. Por lo tanto, esta maquinaria está vieja, está mala, ya no es tan eficiente, qué sé yo. Para qué hablar de las, de las instalaciones, donde la, la, la planta en sí está en muy mal estado. Tanto, tanto la que son las áreas de producción como las áreas de, de descanso, los baños, todo, todo, todo está en pésimas condiciones. Y para, para, para variar, tienen números rojos, no tienen números verdes. Entonces, el Codelco Ventanas para el Estado es un cacho, porque, ¡oh, oh, sorpresa! El Estado es un pésimo administrador de, de, de las empresas. Pésimo, pésimo. Entonces, la verdad es que están buscando una excusa nomás para poder cerrar Codelco Ventanas. Ahora. La excusa aquí es las emisiones. En cuanto a las emisiones, el gobierno de la época eh, compró un sistema de captación de emisiones y de, re, de, de refinado de los humos que salían y qué sé yo, pero compró una máquina vencida, porque estas máquinas tienen eh, un, un periodo de vida útil. La compró vencido. Simplemente para decirte que estaban invirtiendo en Coelco Ventana y que, eh, y que se estaba haciendo algo para ser más amigables con el medio ambiente. Puras mentiras, puras mentiras que al final les terminaron en... Eh, eh, dando el tiro en la culata. Pero donde se complejiza esta cosa es que después del primer aviso de problemas ambientales, ahora último, cesaron las producciones de Coelco Ventana, pero aún así se mantuvieron las emergencias ambientales. Ahora, algo que hay que tener en mente es que en la zona hay termoeléctricas y otras industrias. ¿Tendrá algún tipo de relación? Probablemente. ¿Habrá algo por detrás que esté intentando gestar en Merluz? A lo mejor al, a algunos amigos, algunas personas cercanas a estas industrias. Tal vez, tal vez. Yo creo que hay que hacer un estudio ahí. Voy a investigar. Ahora no tuve el tiempo. Porque esta información me llegó hace poco. Eh, pero donde, donde está realmente... Eh, donde... La razón por la cual de verdad creo de que... Eh, hay otras empresas a las que se está intentando salvar el pillejo sacrificando codeico ventanas. Es porque, justamente, una empresa que se había ganado una concesión. que, que, que había hecho mediciones ambientales para, para, esta, para esta industria. Eh, la cambiaron a último minuto. Así es. Para ingresar a otro. a otro competidor nuevo en este concurso. Porque es un concurso por licitación. ¿Para qué será? Aquí ya me voy a poner el sombrero eh, de, de papel aluminio de Conspiranoico. Yo creo que lo que pasa es lo siguiente. Aquí hay algún tipo de contaminación. Atribuible a Coelco Ventanas, no lo sé. Pero hay un tipo de contaminación, efectivamente. Al cual se está intentando poner un tapón en el asunto y cortar todo, sacrificando como un chivo expiatorio a Coelco Ventanas. Ahora, razones para, poder, para tirar a Coelco Ventanas de abajo del tren, hay bastantes. Como les decía, la verdad es que el Estado ha estado, intent ha estado intentando cerrar esta división de Coelco hace mucho tiempo. Porque no es. No es, ¿cómo se llama esto? No es eficiente. Y tampoco han invertido lo suficiente en esta empresa. Entonces es un gastadero de plata. Así que Boric dijo, ya bueno, tengo, tengo la fachada de, de amigable con el medio ambiente. Eh, esto es un problema que quiero cerrar. Y hay un problema que quiero tapar. Porque si no, no habrían cambiado a la, a la empresa que se ganó la licitación para hacer este tipo de, de análisis medioambientales. Entonces, la verdad es que hay cosas muy, muy, muy extrañas dando vuelta por aquí. Sigamos con la noticia. El cierre de la planta de fundición Codelco Ventana por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric ha generado reacciones de distintos puntos de la sociedad. Para algunos es una medida necesaria, para otros es dejar a trabajadores a la deriva. Uno de los actores claves de este proceso son los funcionarios de la fundición. Es por ello que miembros del sindicato Coelco Ventanas han realizado manifestaciones desde la noche del sábado, desde este sábado, involucrando cortes de la ruta F-30 mediante barricadas. Otra lectura que quiero hacer antes de cambiar la noticia es que nos demuestra nuevamente la incapacidad absoluta del Estado de mantener competitiva una empresa tan fundamental como lo es el aspecto minero en Chile. Porque los zurdos son los primeros en decir, no, es que el cobre tiene que ser eh, explotado por, por el Estado, por supuesto, porque ahí está la plata. Oye, y si ahí está la plata, ¿cómo es posible que estén perdiendo plata? ¿Cómo es posible que haya, una, haya un tal grado de despreocupación de Poder con ventana que desde que le inauguraron no le hicieron ni un cambio? <laughs> ni un cambio y tienen maquinaria obsoleta. Mientras los privados están con tecnología de punta y están haciendo malabares para poder dejar felices a los ecologistas y aún así tener números verdes. Lo están haciendo todo mientras el Estado dando la cacha. Y enfermando a la gente, ¿ah? ¿eh? Y enfermando a la gente. En tanto, para el director del sindicato número uno de Cualco Ventana, Rodrigo Cárdenas, la molestia de la decisión recae en que no fueron tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante como esta. Ellos indican. Ellos indican que siempre nos han invitado a nosotros. Eso nunca lo han hecho. Eso es una mentira. Es una gran mentira, señaló Cisternas. Además, nos ocupan como excusa respecto a las últimas intoxicaciones que venían dándose en el último tiempo, de las cuales está comprobado que no somos responsables. Entonces, nos ocupan como un chido expiatorio, acotó en Radio Vivió. Y justamente porque desde que, se, desde que se indicó de que estaban, eh, de que habían problemas ambientales, ahora último, se cesaron las actividades y aún así continuaron. Las emergencias. Entonces, aquí hay algo bastante raro y Boric no tiene ningún problema, absolutamente ningún problema en echarse a cuántos trabajadores eran. Bueno, cientos de trabajadores, miles de trabajadores. Les da lo mismo, a pesar de que ellos hayan votado por él. Miserables, miserables en, en el gobierno. Ahora, aquí hay imágenes de lo que es Codelco Ventanas, de la parte de afuera. Eh, como podemos ver, hay ductos aquí. Eh, que están oxidados. Puede que no sea relevante, no lo sé, pero hay más imágenes. Esto solamente para, para mostrarles cómo está. Que están completamente abandonados. No hay ningún tipo de reinversión, no hay ningún tipo de cariño por mantener a esta planta bien. Que podemos ver un poco más adentro. Eh, claro, el, el Estado manda estos cartelitos y dice ya, están listos. Pero miren, miren las condiciones en las que están. Po. Y esto es adentro. Aquí quiero hacer un, un, una pausa, porque esto, esto es preocupante. Esto que vemos aquí, este tubo amarillo, supone que es una ducha y lavaojos. Ahora, el lavaojos no lo veo en, ningún, en ninguna parte, pero esto es una ducha química. ¿Para qué si funciona en una ducha química? Y aquí no digan, ay, el facho pobre está inventando. Yo, como ya saben los que me siguen, eh, Fui bombero muy activo durante gran parte de mi juventud, justamente en una, en una compañía de materiales peligrosos. Entonces, conozco algo de emergencias eh, de materiales peligrosos. Y justamente esto es a lo que uno acude cuando le salta algún químico corrosivo o, en, en fin, nefasto para tu salud. Y tienes que quitártelo de alguna manera, que es con agua, con este tipo de instalación especial. Pero esta ducha, compadre, de, de química, no tiene... Ah, aquí está el ojo, me imagino. Nunca había visto uno como de este estilo. Supongo que es, o si no, no existe. Eh, esto es nada más que un tubo que lo instalaron quizás cuando abrió. En los 60 y ahí quedó. Y ahí quedó abandonado. Esto es. Esto es una ducha química con lagaojos estándar. Esto es lo que uno ve en los laboratorios del colegio. Donde hay eh, eh, materiales químicos peligrosos para la salud. Si un colegio puede tener esto, que no. Un, co un colegio no trabaja fundamentalmente con materiales peligrosos, sino que es un, es un extra para la educación. Bueno, y no todos los colegios tienen un, un laboratorio, pero en fin. Eh, ¿Cómo ellos pueden tener algo mejor, en mejor estado, que una empresa minera que tanto dicen que es el sueldo de Chile, que se gana mucha plata en esto? Es un completo abandono. Bueno, y aquí podemos ver por detrás también que todo está funcionando el 3 y el 4. Elisa <laughs> Carolina dice durante parte de mi juventud, o sea, hace un mes, Byron. Bueno, sigo siendo joven, que eso, eso es cierto, pero desde que empezó más o menos la pandemia, un poco antes, desde que me fui a estudiar a Santiago, mi, mi, mi compañía de bomberos está en, en Puerto Varas. Eh, Obviamente, como estaba estudiando en Santiago, ya no podía asistir a la emergencia. Y uno para ser bombero tiene que dedicar gran parte de su tiempo. Entonces, por eso sigo estando dentro de mi, de mi compañía, pero no me considero un miembro activo porque simplemente ya no, no asisto como, como antes. Lo justo es lo justo. Bueno, sigamos con las noticias. Tren de Aragua, tren de agua. ¿Se acuerdan que hablamos del tren de aragua? Creo que en el episodio anterior. Bueno, la PDI realizó un operativo donde no sé si permitió derechamente desbaratar la célula. En Arica, pero sí fue un gran golpe. Se encerraron a 18 maliantes del tren de Aragua. El prefecto Rodrigo Fuentes de la Brigada Antinarcóticos Norte contó que el seguimiento del sujeto encontrado muerto en la acción fue fundamental. Pertenecía a la propia organización. Y esto, la verdad, es que no tiene nada de nuevo de que los narcos ejecuten a sus propios miembros por... a veces por misma paranoia, porque piensan que son traidores. Eh, Juan R. dice puros colombianos, no tan solo colombianos, hay venezolanos aquí también. Vamos a leer en la noticia. Un operativo masivo realizado durante el jueves en la región de Arica terminó con el de desbaratamiento de una célula de la peligrosa banda internacional de origen venezolano, Tren de Aragua. La acción resultó además con el hallazgo de un cadáver que posiblemente pudo haber sido enterrado vivo, junto con la incautación de armas, municiones, granadas, chalecos antibalas, drogas y detenidos. Oye, ¿que alguien le manda esta noticia? O, o, o saca un extracto del, del, del episodio de hoy día del facho pobre y se lo mande a la, a, a la ministra del interior y al presidente, indicando de que justamente el gran problema de, de la criminalidad, más allá de los criminales, eh, no son las armas. No son las armas legales, dichamente tal, porque estas personas tienen granadas. Oye, ¿no? Es que simplemente las armas que tienen los malos es porque las ingresan los, eh, legalmente. <laughs> Ándate el carajo. Ya a estas alturas no te creo absolutamente nada, Merluso. Nada, nada. Ningún ciudadano. Ningún ciudadano puede tener granadas. Eso es completamente ilegal. Y estos tipos la tienen. Si pueden meter granadas. Si pueden meter mujeres para esclavizarlas sexualmente. Si pueden meter eh, eh, drogas. No me vengas ahora de que el problema son las armas legales, ¿po? No, no vengas a, a buscarme a mi casa porque me, me, me quieres quitar la única barrera que tengo para defender a mi familia de gente como estos de aquí del, del, del tren de Aragua que fue por la misma izquierda que ingresaron. Ay, no, abramos estas cuotas, ningún ciudadano es ilegal, abramos estas cuotas para que ingresen, entre la gente, entre la gente y se provocan este tipo de cosas. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Tal vez muchos de ustedes no, no, no seguían desde el comienzo de los fachos pobres, pero yo hablaba de esto: yo hablaba de esto, de que esto era un problema que se estaba gestando para futuro, para después tener razones para implementar medidas nefastas en el futuro. Antiguamente no se hablaba de racismo en Chile, es más, antiguamente se hablaba de que el chileno recibía muy bien al amigo cuando es forastero, habían canciones. El chileno estaba encantado, oye sí, vengan a ver a nuestro país, bacán, ¿no es cierto? Pero se abusó, se abusó de esto. Y se, 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 se generó todo un mecanismo ilegal para ingresar gente hasta por las orejas. Y entre eso se, se, se metieron estos maleantes que le están arruinando la vida a todos. Entonces, la izquierda maldita generó todo esto en un plan macabro. Todo, todo, todo para generar este tipo de problemas. Cada vez que usted vea de que una persona en el tren de Aragua un, o un terrorista en la Araucanía mató a alguien, eh, abusó sexualmente de alguien, eh, rellenaron una ciudad llena de, 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 de drogas, dele las gracias a la izquierda. Dele las gracias a la izquierda. Porque no es posible de que ahora se estén haciendo los locos, siendo de que youtubers, lo dijimos, youtubers, gente que prende una cámara y se conecta a YouTube. ¿Cómo es posible que tengamos más visión a futuro? Eh, ustedes y, y, y nosotros, que nuestros señores políticos, Dios mío. Simplemente no me la compro. Ahora, dentro de la izquierda, hay gente muy poco brillante, por no decirle imbéciles y estúpidos. Pero. Pero esto es completa. Esto no es por estupidez. Esto es adrede. Esto es adrede, completamente adrede. Eh, vayan dejando sus likes, queridos amigos, por favor. Rodney, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos leyes muy flojas, sin contar que continúa el desorden con la inmigración. Por lo tanto, ahora estamos colapsados. Justamente, justamente. Y eso es en todo el mundo. ¿eh? Eso no es solamente en Chile. Obviamente, yo hablo de Chile porque eh, soy chileno, estoy en Chile. Y cualquier persona que está legalmente en Chile debería interesarse por este tipo de cosas, porque afectan su calidad de vida. Eh, independientemente de, de su origen, si usted es legal, a usted no le conviene que, que, que hayan gente que entra de manera ilegal, porque da un mal nombre a los extranjeros, y porque se colan justamente gente de la que intentaban huir. El episodio pasado hablábamos de un venezolano de que decía oye, yo ahora me voy de Chile porque vine huyendo justamente el tren de Aragua, porque secuestraron a mi esposa, entraron a mi casa con granadas y con, con metralletas y secuestraron a mi esposa y nos tuvimos que ir. Y ahora veo que volvieron a entrar. Chao, me voy. Ahora, esto es momento de ponernos los pies sobre la tierra. Fuerte, fuerte. Y gritar. No. No, aunque usted no tenga armas. Tal vez en el futuro un vecino que sí tenga armas inscritas le vaya a salvar la vida. Y ahí vaya a decir, oye, ¿sabéis que De verdad que el tema de las armas sí es importante. Sí es importante. Porque yo entiendo, entiendo perfectamente. Es difícil, sobre todo para la gente joven como, como, como yo. O, o más joven incluso. Es difícil ponerse en esa situación, pues porque uno nació y se crió en un país donde todo funcionaba, donde la seguridad eh, eh, estaba casi garantizada. Y no se venía este tipo de, de, de crímenes. Y dicen, ay, no, es que Chile nunca fue seguro. Ya, pero antes te, te lanzaban el celular en, en, en el paseo más y ahora, claro, te vienen a secuestrar con granadas en el cinto. Entonces, <laughs> claro que, 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 que han empeorado las cosas. Entonces, claro, ponerse en una situación de extremo peligro donde entran 10 personas a tu casa y, y necesitas un arma, es un salto bastante grande que la, la mayoría de las personas no da. Y dice, ay, pero película, acción, ¿qué onda? Pero ese es el país en el que estamos viviendo ahora, no mañana, no en 5 años más, no después de, de, de la nueva constitución, no, ahora, ahora. Y es más, hace varios años atrás. Por lo tanto, uno tiene que empezar a tomarle eh, la importancia a lo que significa de que te quieren dejar sin armas. Y muchas otras cosas más, porque esto todo es en conjunto. ¿eh? Esto es todo en conjunto. Lili Richie dice, las mujeres somos valientes a rechazar. Así es, Lili. Ya en el, históricamente las mujeres han sacado la voz por el país y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Así que genial, todo el mundo tiene que luchar. Porque después, ¿qué va a pasar? Ponte tú que nos vamos. Nos vamos a otro país. No todo el mundo se va a poder ir. Absolutamente. Eso, eso lo más que claro. Eh, los que más van a sufrir son los que votaron justamente por, por, por este tipo de, de medidas nefastas. Pero en fin, ponte tú. Se llega a un extremo como en el caso de Venezuela, que la gente no tiene que ser multimillonaria para irse. Oye, eh, hace ya siete años que la gente está saliendo con lo opuesto. Entonces, claro. Eh, voy a tomar tu pregunta en un ratito más. Espera que termine con el punto. Eh, nos vamos de Chile, nos vamos a otro país, pero eso significa que ya los zurdos agarraron terreno y después nos vamos a quedar sin país a donde ir, como Estados Unidos. Estados Unidos tiene los... Exactamente, exactamente los mismos problemas que tiene Chile ahora, los mismos, exactamente los mismos. Tal vez con otro nombre, porque ya claro, no hay mapuche, pero tienen los mismos problemas, son las mismas aristas. Entonces, ¿qué pasa cuando caiga Estados Unidos? Antiguamente decían, ¿qué pasa cuando caiga Chile? Antes de eso decían, ¿qué pasa cuando caiga Venezuela? Antes de eso decían, ¿qué pasa cuando caiga Cuba? Porque todos esos países, países que hoy en día uno, de nuevo digo, la gente que es más joven, conoce Venezuela en, en la miseria. Así lo conoció. Pero antiguamente, oye, Venezuela era el único país en Latinoamérica donde llegaba el, el, el Concorde, este, el, el, el avión supersónico. Entonces, claro, Venezuela estaba acodiándose con los grandes, po' tenían acceso a ese tipo de, 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 de tecnología, de servicio. Hoy en día, si te dicen, oye, no, vamos a poner, qué sé yo, una sucursal de SpaceX o, o de la NASA en Venezuela, decís, estáis jugando. ¿De dónde? Pero en su momento era así. En su momento Cuba era un país muy eh, 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 muy, muy productivo. Un país muy bueno para vivir. Y lo mismo está pasando con Chile. Po. Hoy en día ya Chile ya uno se puede ir olvidando de las expectativas que se tenía antes. Eh, y estoy hablando ahora, ¿eh? no después del plebiscito, sino que ahora. Lo que viene después del plebiscito es reagrupar nuestro país, volver a reconstruir lo de lo que quedó golpeado. Marisol Sadas Carrasco dice: la Facho, ¿qué pasa con Yaitul y su banda? ¿Los tomaron presos alguna vez? Bueno, Yaitul estuvo involucrado con la justicia. Hace un tiempo atrás, ¿no? Tanto. Y lo dejaron en libertad. Lo dejaron en libertad. De hecho, creo que estuve involucrado también con este... El caso huracán que le dicen. Ay, oh, no, al final... Resulta que Yaitul era una persona inocente. Y era todo un montaje de los... De los pacos, esos pacos malditos y qué sé yo. Era todo un montaje. Bueno, ahora vemos que Yaitul es jefe. Es literalmente jefe. Es líder de una agrupación terrorista. Entonces, bueno, tan... tan tan buena idea de lo soltado no fue. Eh, y justamente, mira, qué, qué bien que, que hablas de eso porque vamos a hablar de la justicia. Muchas de las noticias que vamos a hablar hoy día tienen que ver con la noticia, con, con la noticia. con la justicia y lo corrompida que está. ¿Quién encabezó pero sigamos con la noticia, antes de cambiar. quien encabezó el operativo fue el prefecto Rodrigo Fuentes, jefe de la Prefectura Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado al Norte de la Policía de Investigaciones? Esta mañana conversó con, en ADN hoy sobre el caso. El prefecto Fuentes precisó que han sido meses los de investigación entre distintas brigadas de la PDI los que hicieron que finalmente hubiera un cúmulo de información importante para llegar hasta lo del jueves. No se trabaja sobre un solo delito, sino sobre distintos delitos, dado que hay personas a cargo de llevar que se cumplan pagos eh, u otros fines, de acuerdo con lo que la organización tenga dispuesto. Pero en particular fue el caso de Arik. En el caso de Arica, fue la pérdida perdón, de uno de los integrantes que permitió detectar el lugar donde actuar. Nosotros georreferenciamos el lugar en razón a que por el trabajo investigativo habíamos realizado, sabíamos que se nos había perdido uno de los integrantes de la organización. Entonces presumíamos que podría haber salido del país o necesitábamos rastrear ciertos sectores donde podía estar enterrado. Ayer en la mañana logramos encontrar este cuerpo. Corresponde a un ciudadano venezolano y está identificado. Y por consiguiente, en los otros allanamientos dimos con armamentos, drogas y otros elementos que son importantes y que nos vienen más que avalar los resultados que investigativos que tuvimos el día de ayer. La víctima era de nacionalidad venezolana. Pese a su desaparición, no hubo denuncias por presunta desgracia. Lo que sí se puede señalar de forma preliminar es que habría tenido algún tipo de vínculo con la banda. Esto es importante. Si bien es un párrafo pequeño en todo lo que significa esta noticia investigativa, es importante porque esto nos indica de que justamente estas personas no llegaron escapando con su familia y qué sé yo. Eh, buscando un, un nuevo lugar donde vivir. Esta gente lle llegó con la idea de delinquir. Porque si hubiese sido una persona que llegó con familia, y aquí, por cosas del destino, se pidió con el tren de Aragua e ingresó a la banda del tren de Aragua. Si llega a desaparecer, su familia diría: Oye, ¿dónde está eh, eh, Cosme Fulanito? ¿Dónde está Fulanito? Oye, creo que le pasó algo a Fulanito. Vamos a denunciar. Pero no, no hubo ninguna denuncia porque esta persona vino a Chile solamente con el afán de delinquir. La información recabada por la Policía Internacional y las otras indagaciones hechas en Chile permiten calificar a la banda como una sumamente peligrosa. Tienen un actual violento, señaló el prefecto. Así el fallecido encontrado ayer podría ser muy consecuente o podría tener un hilo conductor con lo que esta persona podría haber sido muerta por una conducta dentro de la organización. Hasta el momento se ha detectado un funcionamiento del tren en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. En el caso de Iquique, en el desbaratamiento previo a los jueves en Arica, fue un caso de trata de personas con fines de explotación sexual el delito que permitió comenzar las pesquisas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las cosas con las que tenemos que lidiar ahora? Sobre la confirmación que efectivamente es una facción, se constata una estructura. Los roles. De los integrantes de la organización y cómo cada uno de estos factores se relacionen con casos de extorsión, tráfico de drogas, de armas y homicidios, entre otros. Ahora, por supuesto, de que los delitos que comete este cartel van más allá de los delitos en sí. Porque casos de extorsión, por ejemplo, van destruyendo el sistema. El, el narcotráfico es más que evidente cómo destruye también el sistema y las comunidades. Cómo transforman a las personas. Entonces, claro, instituciones que, oye, hablar de instituciones que no hayan sido corrompidas hasta el día de hoy es un milagro. Pero pensar de que todavía hay instituciones que no han sido corrompidas por este tipo de de, de, de carteles es cuestión de tiempo para que vayan cayendo. Porque déjenme decirles que carabineros no tiene <laughs> carabineros no tiene eh, facultades de poder llevar granadas, pero los malos sí. Los del cartel de Aragua sí tienen esa, es, esa posibilidad de llevar consigo granadas. Entonces, claro, po, piensa tú, y, y por supuesto que yo sé que esto no sucede, pero es una posibilidad tal vez a futuro. Piensa tú, pigan a un carabinero solo, o a dos carabineros, en fin, da lo mismo que, que pillen cinco, si, pillan esto, si vienen estos tipos con AK-47 con granadas, carabineros no va a poder hacer mucho. Entonces le dicen ya, y lo mismo que pasa. Tanto como decían en Colombia, en Venezuela, en, en Ecuador, en, en todos estos países donde ya el tren del agua funciona. En, en México, que es el caso más, más emblemático de lo que significa un narcoestado. Eh, claro, pues vienen y dicen, oye, ¿sabéis qué, señor carainero? Te puedo pagar, qué sé yo, 500 lucas todos los meses y hace la vista gorda a cuando me pillen. Eh, Traficando mujeres, a cuando me pillen traficando drogas, cuando me pillen haciendo todas las cosas que vengo a hacer a este país. O me puedes de delatar la próxima vez que me veas y mato a toda tu familia. Y te mato a ti de pasada. Entonces, claro, po, que así se van echando todo un sistema, todo un país que funcionaba bien solamente por no poner orden en la entrada. Muchas gracias a todos los que se están sumando al en vivo. Vayan dejando su like, por favor. Eh... Estamos con la segunda noticia, así que queda, queda harto el programa todavía. Ahora bien, ¿fue esta célula desbaratada en su totalidad? Fuentes es optimista. Incautamos una cantidad importante de armas, algunas en uso, con munición, drogas, escopetas, granadas. Entendemos que obviamente con esta incautación y hallazgo que hicimos y detención de personas que están en su poder, logramos desbaratar un rango de acción tremendamente importante que conlleva a neutralizar otros secuestros, otros sicariatos. Y si bien estas organizaciones las desbaratamos desde este brazo operativo o la forma en la que están operando, en, e en este caso, en Arica, queremos entender que nuestro trabajo sistemático en todo el país y los lineamientos de nuestro director, trabajamos en conjunto con todas las unidades, brigadas de lavados de activos, de homicidios, de investigación criminal, de delitos sexuales, de trata. Entonces, todos ellos aportan el momento de detectar un ápice de funcionamiento para trabajar y desbaratar esta organización. Yo la verdad dudo... Claro que tiene que haber sido un golpe, pero un golpe tan relevante para lo que significa el tren de Aragua. Una, una organización que, como vimos acá atrás, y voy a, voy a volver, una organización que funciona en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, Brasil, Iquique. Bueno, Chile, perdón. Y que tienen la capacidad de meter gente, de meter armas, de meter granadas. Yo creo que, que les capturen 18 personas no es muy fuerte, pero sí. Sí, es algo relevante. si sí es algo relevante, porque significa que la PDI se está moviendo. Eh, qu quiero aprovechar de, de, de. reconocer a la PDI porque me parece mucho. Me parece mucho que hoy día es el aniversario de la PDI. Si ese es el caso, felicitaciones por una negada labor y sobre todo por la noticia que estamos leyendo. Cabe de cajón decirlo. Como también dar, desearle un feliz día a todos los papás que están viendo, por supuesto, eh, el, el en vivo. Y también a mi papá, por supuesto, que siempre ve mis en vivo. <laughs> Sigamos con la noticia. <laughs> bueno, cambiamos de noticia mejor. Debía estar preso. Corte liberó hace seis meses a sospechoso de asesinar a Carabinero, pese a que se había rechazado el beneficio. Aquí vamos a empezar a hablar sobre la justicia, porque golpes como los que están dando la PDI a lo que es el narcotráfico y el crimen organizado, no significan mucho si no tenemos una justicia que justamente esté encarcelando a este tipo de personas. Y los esté liberando. Como podemos ver acá, la persona que asesinó al cabo Flores, eh, al cabo Florido, perdón, debía estar preso en el momento que asesinó un carabinero. Y fue justamente la justicia las que lo dejó en libertad. ¿Quién es el sindicado por la Fiscalía Sur como el autor del disparo que le quitó la vida al cabo David Florido? Se encontraba cumpliendo una condena de ocho años de cárcel en Colina, la que terminaba en 2024. En diciembre del año pasado su defensa ganó un recurso de amparo en el Tribunal de Alzada de Santiago que le permitió su libertad condicional. Esto, pese a los informes de Gendarmería y los jueces de la comisión ad hoc que habían desestimado darle el beneficio, pues aseguraban que aún no estaba listo para reinsertarse en la sociedad. Esto, la verdad, es que historia repetida. Y así como así, me puedo acordar tan rápidamente del caso de, de la joven Ámbar, que fue asesinada por justamente, bueno, por supuesto el criminal, como por la inoperante justicia. Gendarmería había dicho exactamente lo mismo. Este tipo es un peligro para la sociedad. No lo dejen libre. Va a volver a cometer crímenes. Gente inocente va a pagar el pato. Bueno, la justicia lo dejó en libertad al asesino de Ámbar y al asesino del cabo Florido. El, pe el peoneta de 23 años que es frenéticamente buscado por la policía arriesga ahora a pasar el resto de su vida tras las rejas. Veamos cómo, cómo se llegó a este, a este punto. Un día antes de la Navidad del año pasado, en plena Nochebuena, JGQ, Q. de 23 años, cuya identidad resguardaremos para no afectar las diligencias de investigación. Bueno, más adelante vamos a ver, a ver cuál es su nombre. Recibe una importante noticia, la más relevante de los últimos cinco años en que estuvo privado de libertad. Tras ser condenado por un robo con violencia e intimidación, o sea, esta no es una. no es una persona civilizada. Estaba en su celda de colina 1 cuando a través de la de gendarmería sus abogados le informaron que habían logrado que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera un recurso de amparo y revocara la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que unas semanas antes le había negado el beneficio. Volvía a ser un hombre libre. Había ingresado a cumplir una condena cuando solo tenía 19 años, y una vez pasada la mitad de su pena, retornaba a las calles de Pedro Aguirre Cerda, comuna que lo vio nacer y en la que vive su familia. Ahora. Esto se vuelve más complejo aún. Más complejo aún. Y creo que. A ver. Ah, sí, sí. P pensé que se, eh, se me había perdido esta diapositiva. Antes de pasar a la siguiente noticia. Yo entiendo. Entiendo que un abogado tiene el, la labor de defender a una persona. A pesar de que no esté moralmente de acuerdo con esa persona. ¿Ya? Eso lo entiendo perfectamente. Para que no me reclamen por eso. Pero de ahí a estar activamente. Buscando la libertad de una persona que es un peligro para la sociedad, y que todos los informes indican que es un peligro para la sociedad, ya va más allá, va más allá. Sus abogadas son tan responsables como el juez que lo permitió, y como el criminal por la muerte del cabo florido. Porque habían rechazado darle libertad condicional, pero las abogadas... Siguieron reclamando y siguieron reclamando hasta que lo lograron. Entonces aquí es porque la las ahogadas son tan partícipes de este crimen como, como, como el mismo delincuente. Y como, como podemos ver, la corrupción del sistema judicial va mucho más allá porque justamente una funcionaria del Poder Judicial encubrió al asesino del carabinero Florido. Lo encubrió. La mujer quien sostendría una relación sentimental con Juan Israel González Quesada Ahí estaba, como se decían antes de las iniciales, JGQ Habría tenido oculto a quienes indicado por la Fiscalía Sur y el OS9 de Carabineros Como el autor del disparo que terminó con la vida del uniformado Lo tuvo escondido más encima Trabaja como encargada de la sala del octavo juzgado de garantía de Santiago Y será llevada ante la justicia junto a otro amigo del imputado que lo ayudó a eludir la justicia la mujer, que ha sido interrogada en más de una ocasión por la policía, en principio negó saber lo que había hecho el sujeto con quien mantendría una relación sentimental. Sin embargo, durante las últimas horas habría reconocido haberlo mantenido oculto en un domicilio del sector norte de la región metropolitana. González Quesada, quien cumplía el beneficio de la libertad condicional ordenada por la Corte de Apelaciones de Santiago, habría eludido la justicia con la ayuda de esta funcionaria judicial y de un amigo que lo mantuvo alejado de la capital durante unos días en el domicilio de la región de O'Higgins. Oye. Esto es preocupante. Sin embargo, en las últimas horas el sospechoso habría retornado a la capital y fue aprehendido por el personal policial en la comuna de Colina. Este sábado pasará a control de detención y será formalizado como autor del homicidio del suboficial mayor Florido. Asimismo, a sus ayudistas se les atribuirá el encubrimiento de este crimen por las maniobras tendientes a evitar que González enfrentara la justicia. Ahora, será tan así, la justicia realmente caerá con todo su peso, no tan solo sobre el, el, el criminal, sino que frente a estas personas que lo llevaron a encubrir, ahí es donde yo empiezo a dudar. Porque el Poder Judicial ha dejado mucho que desear. Eh, y sobre todo porque a lo mejor es la pena que le dan no es suficiente. Esta persona, que es la encargada de la octava sala de... La octava sala... ¿Dónde está? Ayúdenme, chat. De la, octava, de la octava sale el juzgado de garantía de Santiago. No debería poder desempeñarse nunca más. Nunca jamás. En el sistema judicial. Porque se puede ver de que lo último que es, es imparcial. ¿Cómo, cómo chucha es posible, me digo? Todo está corrupto. Todos los poderes están corruptos. Aquí quiero retomar una... una un comentario que habían puesto al comienzo, al, al, antes de que iniciara el en vivo, donde hablaban que se necesitaba un pronunciamiento militar. Ahora, las cosas son muy distintas de cómo eran en ese momento. Yo creo que las cosas están peor ahora, ya, pero son distintas porque en ese momento, en ese momento, la constitución, la constitución, ponía a las fuerzas armadas como garantes de la constitucionalidad. Entonces, al ser declarado el presidente de ese momento, Salvador Allende como que está infringiendo la, la constitución, lo declararon en inconstitucional, claro, cabía de cajón de que los militares se pronunciaran al respecto y entraran al poder, porque es de nuevo lo que la constitución indicaba, y cumplieron simplemente su, su, su labor. Es por eso que es incorrecto decir que fue un golpe de Estado, fue un pronunciamiento militar, porque así lo indicaba la constitución y así es como fue. Y la Cámara y el, 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 los parlamentarios eh, así también lo indicaron al declarar Allende fuera de la Constitución. Eso es algo que a veces olvida la izquierda y, y la derecha incluso. Eh, ¿Y por qué es tan difícil hoy en día que haya un pronunciamiento militar? Ahora, volviendo al día de hoy, yo creo, yo creo personalmente, de que Chile en estos momentos está en una posición mucho más sensible, porque en ese entonces era el poder <coughs> ejecutivo. El que estaba completamente podrido. Pero todavía habían otros dos que funcionaban. Dentro de todo funcionaban. Hoy en día ninguno funciona. Ni el Poder Ejecutivo. Y no tan solo por el Merluzo. Sino que hace varios años que el Poder Ejecutivo no funciona. El Poder Legislativo, ¿para qué hablar? ¿Para qué hablar? Y el Poder Judicial. Que todos los días nos están dando este tipo de, de, de noticias. Entonces, actualmente. Las salidas. Del embrollo en el que se encuentra nuestro país, no son bonitas. No son bonitas. Y van a tardar mucho, mucho tiempo si dependen solamente de nosotros. Es por eso que hay que recargar las pilas constantemente. ¿eh? Porque está difícil. Está difícil. Mm, Leí esta noticia, sí. Y hablando del Poder Judicial, eh, vamos con la siguiente noticia. Cinco días de plazo ordenan retiro de estatua de José Toribio Merino del frontis del Museo Marítimo. Esto es una venganza contra la Armada. Y vamos a tener que estar muy, expecta muy expectantes de cómo reacciona la Armada frente a esto. Esto es una venganza, y, y, y lo digo porque esto no es una estatua, un monumento que esté en la calle. Y que digan, como dicen los zurdos que reclamaron, de que, ay, no, es que esto afecta mis garantías de no repetición porque Merino eh, estaba con los golpistas como Pinochet y, y qué sé yo. Entonces, no es que una persona cuando vaya al trabajo se encuentre con esta estatua y se sienta violentado, ay, no, no, no es posible. Una estatua de Merino. No, esto está en el Museo Marítimo. O sea. Dudo, dudo, y, y apuesto, apuesto una gran suma de dinero de que un zurdo, un comunista, un vendepatria asqueroso como son los comunistas globalistas, van activamente al museo marítimo. A ellos les importa un carajo, entonces les debería importar un carajo la opinión que tengan de que, ay, no saquen a Merino, tú no vas a ese museo, tú no te lo encuentras constantemente, entonces, ¿qué vienes a reclamar? La Armada debería desestimar. Lo que tiene que decir el, el. Este fallo que le indica. Más encima le pone 5 días de plazo. O sea, ahora ya. ¡Chao! ¡Chao! Les aseguro que ninguna de las personas que pusieron esta demanda. O este. Esta, este recurso de amparo, creo que es. Ninguno de ellos ha ido al Museo Marítimo. Lo hacen por venganza nomás. Porque es un golpe a la Armada. Porque en su momento. Cuando el almirante. El almirante, el ex almirante Vergara, dio su discurso. La armada se dobló. No soportó la presión y se dobló. Y de la masa fue a pedir disculpas. Y ahí Boric se dio cuenta de que efectivamente la armada parece que oye, no, no, no son tan potentes como yo pensaba. Y ahora vienen con esto. Po. Vamos a sacarla a Merino a ver cómo funcionan. Porque así funciona la izquierda. Hacen cosas para para tantear las aguas. Cómo, cómo, cómo reaccionan. Si la armada pone el grito en el cielo y dice, no, po! vengan a sacarlo, atrévanse, ahí van a decir, ah, ya. Hay que tenerle respeto a la armada. Alejémonos un poco. Ya, da lo mismo, no, da lo mismo, no saquen la, la, la estatua. No era tan importante. Pero si la armada dice, ya, bueno, saquémoslo. Uf, ahí tienen el camino pavimentado para implementar todas sus medidas chavistas. Déjenme decirle. Déjenme decirle. Así que espero, espero que la armada se ponga firme. Tengo la confianza de, de que así será, de que así será, para que no veamos lo que pasó con la estatua de Baqueano. Que el ejército en su momento se doblegó, pido disculpas, despidió a la gente que vieron despedir. Ahora resulta que ni siquiera, ni siquiera volver a Plaza Italia. Y, y, y para la izquierda, ya el ejército no es. No es una fuerza que, 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 que merezca respeto. Pueden hacer, hacer y deshacer con ellos. Entonces, yo no quiero que ese sea el futuro de la Armada, que por lo menos se mantengan firmes. <coughs> A su vez, el, ah, eh, lo anterior, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago cogiera un recurso de protección ingresado por las víctimas de violaciones de los derechos humanos, ordenando la determinación ya señalada. A su vez, el fallo en cuestión pre Precisa que, si bien no se puede desconocer la condición de excomandante del jefe de Merino, fue en ese mismo cargo que este participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítima, legítimamente constituido. Y a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto del cual el mencionado almirante formó parte como miembro de la Junta Militar. Ahora, aquí se les olvida decir de que, si bien inició de manera pff, legítima, pero con, con, con dudas, porque ni siquiera ganó por mayoría. Allende, sino que fue por un, por un trato que hizo con la s eh, Al momento de su término ya no estaba tan legítima legitimizado. Y lo último que hacía era respetar la constitución. Eso se olvidan de poner. Eso se olvidan de poner. Asimismo, el texto sostiene que la Junta fue responsable de muertes, y desapariciones y torturas innumerables de personas, de las cuales a casi 50 años siguen apareciendo vivos en Argentina. Ah, no, eso no lo decían. Oh, perdón, perdón. Eh, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando por contarse entre ellos delitos de lesa humanidad. Entonces, claro, aquí podemos... Ah, no, más adelante. Ahí voy a decir el punto que quiero decir. En la represión de las personas que no compartían la corriente doctrina en el gobierno de facto o que profesaban una ideología contraria o estimada tentatoria al ideario de los detonadores del poder de ese momento. Participaron conformando diversos organismos de represión, uniformados de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidos por cierto integrantes de la Armada de Chile, institución de la cual el almirante José Torío Merino fue su máxima autoridad hasta el año 1990. Añade. Aquí esto es completamente falso y aquí hay que hacer un mega culpa, queridos patriotas. Debido a que durante años no pudimos defender a la postura, este tipo de cosas ya la gente lo da por hecho. Si era tan así. De que, oye, solamente por pensar diferente al, al, al gobierno de facto, como dice aquí, solamente por pensar diferente, te torturaban o te mataban. Oye, había prensa disidente activa, habían un montón de artistas que en su momento de mayor esplendor fue mientras estaba el gobierno militar y que hoy en día son irrelevantes. Y la única razón por la que son famosos o mantienen una pizca de fama fue porque en ese momento eran bandas que hablaban en contra del gobierno. ¿Me van a decir de que, de que lo, los prisioneros empezaron después? ¿Empezaron en, en el 90? ¿Después de que Pinochet salió? No. Y ellos no eran muy amigos de Pinochet, que digamos, o del gobierno militar, hablando de eso, no eran muy amigos de los militares. Y ahí estaban en libertad haciendo música que se iba vendiendo discos. Por favor. Por favor. Entonces, la única razón por la cual estas personas pueden haber sido violentadas en su momento. Por el, por el gobierno militar... es porque eran terroristas... asquerosos y sucios terroristas... que llevaban a cabo... Eh, ataques... de terror... frente a, a los propios pobladores... como el papá de Marco, Mina, Mar, Mar, Marco Enrique Hominami... Marco Enrique Ominami entonces esa es la única razón... por la cual ellos pueden haber sido... agredidos en su momento... no eran gente... Eh, gente muy, muy pacífica... que digamos... Así que, que ahora me vengan a decir de que se sienten violentados al ver esta estatua, porque está en el frontis del Museo Marítimo. Oye, un comunista asqueroso de, 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 del MIR o del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, jamás va a pisar, va a poner un solo pie en el Museo Marítimo de Valparaíso. Entonces, que no me vengan a decir de que es porque lo ven día a día. Por favor, por favor. En esa línea se sostiene además que al negarse al retiro de la estatua del almirante Merino, miembro del gobierno de facto, al que se atribuye su responsabilidad en violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Finalmente, en el fallo expone que la omisión recurría de bien a sí mismo en arbitraria, toda vez que no se ha erguido la estatua de alguna de otros vicealmirantes o almirantes de la Marina de Chile casi 90 años, y aquellos dos excomandantes a los que se rinde homenaje a través de monumentos, Lord Thomas Cochrane y Manuel Blanco Encalada, son personajes históricos que sirvieron al país durante la Guerra de la Independencia. En esto último, de acuerdo a la resolución, distancia radicalmente de la figura de José Torío Merino Castro quien ejerció cargo de almirante precisamente en el periodo en el que se violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Bueno, esa es la paga. Esa es la paga de Chile, queridos patriotas. Eh, Merino, junto a, a los otros encargados de las sus respectivas ramas de las Fuerzas Armadas, justamente, bueno, si bien no... No. a ver, ¿cómo, ¿cómo lo puedo poner? Bueno, no, sí, efectivamente. También liberaron una guerra. Una guerra que la mayoría de las personas no alcanzó a darse cuenta porque la terminaron radicalmente antes de que sucediera. Recordemos que en ese momento el comunismo estaba avanzando como. como, como fuego con benzina por todo el mundo. En lo que era una. una guerra fría. Chile estaba preparándose para, para irse con todo a ser partícipe e integrarse como un eslabón más del comunismo internacional. Y fue justamente por este tipo de personas visionarias, entre ellos Merino, que dijeron, oye, ¿sabéis qué? En Chile se viene un panorama terrible, terrible. Mejor quedar como los malos, pero, pero prevenir, prevenir un derramamiento masivo de sangre. Yo creo que los más viejos en el chat pueden, pueden dar fe de ello. Entonces, claro, bueno, esa es la paga de Chile. Tal vez, tal vez tendrían que haber dejado de que esta guerra sucediera y muriera mucha gente inocente a manos de la izquierda internacional y la izquierda chilena, comunismo chileno, para que hubieran quedado como los buenos. No lo sé. No hay manera de saberlo tampoco. Y tal vez eso es lo que está pensando hoy en día las fuerzas armadas, dicen, "Oye, ¿sabéis qué? Si nos metemos ahora, después nos vamos a quedar como los malos." Y si bien vamos a haber ahorrado un montón de miseria, décadas de miseria en nuestro país, eh, después se venir en nuestra contra. Tal vez hay que dejar de que la gente sufra para que se den cuenta después, para que pían desde lo más profundo de sus almas hasta los más zurdos, pían por favor en intervención. No lo sé, ahí ya es, es cosa de mi cosecha. Tal vez tiene sentido, tal vez no. Pero ahora cambiando de noticia y esto es algo sorpresivo, la verdad. Sorpresivo, porque es, viene de nada más y nada menos que Gaspar Rivas del PDG. Así es, el mismo Gaspar Rivas, que si mal, si no me falla la memoria, fue el que se a, alió con Alinco para, para meter un proyecto que congelara los precios. O lo que sería la tercera vía. Eh, bueno, el equivalente a la tercera vía del PDG. Nos viene con esto. Diputado Ríos presenta proyecto para reponer pena de muerte. Basta ya de correcciones políticas. Y miren, no puedo decir nada más que simplemente aplaudirlo. El facho pobre, eh, yo creo que es una sorpresa de nadie, pero sí está a favor de lo que sería una pena de muerte para aquellos delitos que simplemente transgredan todos, todos, todos los índices de humanidad, como lo son, por ejemplo, las violaciones. Las violaciones a menores, la, la pedofilia, todo eso debería ser penado por la pena de muerte. Pero bueno, yo no, no, no soy juez, así que eso es solamente mi, mi, mi opinión al respecto. Una pena de muerte eh, puede integrar más cosas o menos cosas. Eso depende de cómo se integre el sistema. Eh, el diputado del partido de la gente Gaspar Rivas presentó durante esta jornada un proyecto para restablecer la pena de muerte. Durante su declaración, el parlamentario se refirió al asesinato del carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y dijo que no solamente por él, sino por muchas víctimas anónimas y otras conocidas, yo presento este proyecto hoy día. Por Francisco Silva, de cinco años de edad, violada, Francisca Silva, de cinco años de edad, violada y arrojada viva al mar dentro de un bolso en agosto del 2009. Por Sofía Ríos, de dos años de edad, asesinada por su propio padre en un arranque de ira en enero del 2018, precisó el diputado. Ríos mencionó también a Ámbar Lascano, de un año de edad, violada hasta provocar la muerte por quien le, tenían, le tenía a su cargo en medio de un proceso de adopción en abril del 2018, por Margarita Ancacoy, asaltada y asesinada literalmente a palos por cuatro ecuatorianos en junio del 2018. El, parlamento, el parlamentario añadió a este listado de víctimas al profesor Niraldo Villegas, quien fue asesinado, descuartizado y arrojado al mar por su cónyuge en agosto del 2018, señaló. Por Ámbar Cornejo, de 16 años, violada y asesinada y enterrada por Hugo Bustamante, el asesino del Tambor en julio del 2020, agregó Rivas. El diputado del PDG también nombró a Tamara Moya, de 5 años de edad, baleada y asesinada por un delincuente en medio de un asalto en un vehículo de su madre en Santiago, de, en Santiago en febrero del 2021. Cabe mencionar que en una entrevista se le preguntó a los padres de Tamara sobre una hipotética pena de muerte. Y si sí querrían, aplicar, sí querrían aplicarla en contra de sujetos que asesinaron a su hija en, durante la encerrona. Nada va a aliviar el dolor que sentimos. Aunque ellos estén muertos, no estoy a favor de la pena de muerte. Yo quería que ellos sufrieran, dijo Camila, madre de la pequeña de cinco años. Sin embargo, el padre Raúl Moya reiteró que a pesar de que si piensa en una pena de muerte, cree que la pena solicitada por Fiscalía de Presidio Perpetuo Calificado, que son 40 años de prisión efectiva, está muy cerca. Ahora, eh... Hablemos un poco más allá de lo que sería la pena de muerte. También vamos a hablar de la pena de muerte de, de por sí. Pero lo que, lo que significa de que el PDG, eh, Ana Elso Robeder, han pasado cerca de 50 años y ahora recién les molesta. Es bien simple, no vengan al museo. Yo no iría para nada al museo de memoria porque hay muchas falacia. Justamente, oye, no, no, no pueden esperar de que mi posición, si es que digo, oye, no, po, en, el, en el museo de... De, 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 de la memoria hay cosas sordas que no me gustan así que saquenla. Me van a decir, bueno, no vayan al Museo de la Memoria. Lo, lo mismo aplica para los zurdos, pues no vayan al Museo Marítimo. Como si fueran a ir en primer lugar. Eh, ahora, lo que sí, si, si van a sacar, si van a sacar la estatua de Merino, voy a hacer, y me comprometo aquí, queridos patriotas, voy a hacer lo posible por sacar la estatua de Allende. Porque eso sí está en la calle, pues. Esa uno sí se la puede pillar constantemente. Y ese, ese sí que es un criminal. Allende no es una blanca baloma. Yo creo que a estas alturas es, es, es sabido por gran parte de los chilenos. Eh, pero bueno, eso, eso es harina de otro costal. Ya, ya pasó esa noticia. Que el PDG esté hablando de la pena de muerte eh, es útil para quitarle el estigma de ciertos sectores de, del espectro político a a ciertas temáticas, porque constantemente se dice, perdón, tengo una pestaña en el ojo y me, me arde, perdona, eh, constantemente se habla de que, oye, no, los fachos quieren la pena de muerte y qué sé yo, bueno, pero ahora el PDG, que es un partido de que constantemente se ha dicho ser de centro, o se ha acercado mucho, incluso a la centro izquierda, <laughs> incluso a la centro izquierda, eh, que esté hablando de la pena de muerte, eh, claro, genera de que este tipo de, de, de medidas se hablen más allá... <laughs> de lo que podría ser considerado como la fachófera. A pesar de que lo que hoy en día es considerado por los zurdos como la ultraderecha, la extrema derecha, eh, que es republicanos, republicanos no está a favor de la pena de muerte, porque republicanos tiene, <coughs> perdón, tiene un pilar muy importante que es el cristianismo. Entonces, para republicanos la vida es desde la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto la pena de muerte queda completamente fuera de lo que son los valores republicanos. Pero me parece bien de que se esté hablando de esto en otros círculos como lo sería el PDG. Me parece útil, me parece útil. Ahora, respecto a de que con la pena de muerte, la persona no sufre, como dice la mamá, a pesar de que yo no quiero contrariar a la, a la mamá porque su dolor es muy, muy, muy legítimo, por supuesto, pero la gracia de lo que es la pena de muerte y un, y un verdugo, que la, la figura de un verdugo es... Es bastante filosófica. Hay toda una filosofía detrás de lo que es un verdugo y la pena de muerte. Porque... ¿Qué... qué cambia de que algo sea una medida de, de castigo a que sea una medida de revanchismo? De que no haya... No haya una malicia o un dolor detrás. Porque torturar a una persona y agarrarlo a palos hasta matarlo porque, qué sé yo, generó un crimen horrible... Eh, finalmente te pone en la misma posición po. Por una Por un sentimiento tuyo, por un arrebato de ira o de qué sé yo eh, mataste a alguien Entonces, un verdugo ¿Qué es lo que hace? Es una persona imparcial que quita una vida de la manera más neutral posible De manera inmediata Y por eso la, eh, se, se ha avanzado cada vez, eh, cada vez más en este proceso de lo que sería una, una una aplicación de la pena de muerte en mecanismos que sean lo más inocuos y rápidos posibles, porque no hay mal en una medida de pena capital que sea acabar con la vida de manera rápida y de un momento para otro. No sé si me explico, probablemente me expliqué de manera terrible, pero espero que se haya podido entender. Entonces, claro, por eso una pena de muerte no es lo mismo que dicen, oye, no, es que, ¿cómo vas a enseñar a no matar matando? Es que en un caso... Es muy distinto a otro, porque en uno es por castigo, en uno no hay malicia por detrás, y en el crimen sí, po. en el crimen sí, es porque tenías ganas de asesinar a alguien. Ahora, la verdad es que esto, lo de la pena de muerte, no es garantía de nada, porque el, va a ser incorporado al sistema judicial que tenemos hoy en día. Y como se pueden haber dado cuenta, el sistema judicial que tenemos hoy en día, los jueces que tenemos hoy en día, dejan mucho que desear. Y esto podría ser aplicado de una manera contraproducente, digamos. Ahora, yo creo que. Hayan eh, jueces zurdos, o no, no van a implementar la pena de muerte por cualquier cosa. Ya yo creo que van a ser solamente por delitos. Eh, Importantes, importantes. Delitos que, que, que lo merezcan. Pero bueno, como les dije, no es garantía de nada, sobre todo en el panorama constitucional que estamos viviendo hoy en día. Eh, sigamos con la noticia. El diputado Rivas dijo además que presenta este proyecto por el aplastante 67% de chilenos que hace menos de dos años atrás se pronunciaron a favor de restituir la pena de muerte en nuestro país. A pesar de que el artículo cuarto, numeral tercero, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Chile es parte desde el año 1969, Establece que los estados parte de esta convención no podrán restituir la pena de muerte cuando la hayan abolido. La pena de muerte en nuestro país existe todavía en la justicia penal militar, indicó el parlamentario. A raíz de lo anterior, dijo que no se puede entender que ha sido derogada en su totalidad la pena de muerte, y por esta razón, existiendo todavía en Chile la pena de muerte, es plenamente desde el punto de vista jurídico aceptable la teoría de volver a restituirla en el Código Penal. Diputado Rivas, los políticos de derechos humanistas. Yo quiero enviar un mensaje a todos aquellos políticos a quienes yo denomino los derechos humanistas, que se dedican, se refocilan en defenderle los derechos a las lacras, asquerosas, inmundas y repugnantes que le quitan la vida a los chilenos inocentes, manifestó el diputado del PDG. Agregando que sus bellas almas soñadoras víctimas de la sociedad, sobre las cuales ellos dicen que hay que ir a las causas profundas y que hay que hacerse un mea culpa como la sociedad, como sociedad, a ver dónde le fallamos a los niñitos que tuvieron que verse obligados a robar y a matar. No son bellas almas soñadoras, son lacras asquerosas y lo único que merecen es pudrirse en la cárcel. Y cuando quitan la vida de otro ser humano inocente, pierden el derecho a su propia vida. Y lo que deben enfrentar no es 40 años mantenidos por los impuestos de todos los chilenos, sino que son 12 balas en el pecho de espaldas a un paredón, recalcó Rivas. Yo creo que es cierto, o sea, personas que cometen actos de terrorismo, personas que... Eh, cometen violaciones, a, violaciones en general, violaciones sexuales, tanto a niños como a adultos, y personas que asesinan múltiples veces, deberían encontrarse con la pena de muerte. Esa es mi posición al respecto, por lo menos, y coincido completamente en que pasar 40 años siendo mantenido por, por tu sueldo, y por mi sueldo, y por el sueldo de tu futuro hijo, y por el, y por el sueldo de tus papás, es injusto, es injusto, déjenme decirles. Eh, María Garela Molina, ¿cómo estás? Byron, brillante como siempre, dice. Ah, muchas gracias, Javi. Eh, pero esa, esa es mi posición. Ahora, eh, entiendo de que es... Eh, da, da un poco de cuco entendiendo que el país está completamente asedi asediado por la izquierda, pero estas son... Estas son realmente medidas buenas. Medidas buenas que van a hacerle un bien a la sociedad. Porque, además de ser paliativas, son proactivas. Porque hay gente que ya va a decir, oye, ¿sabéis qué? Mejor no voy a entrar a, 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 a robar a punta de, de, de pistola a una casa porque eh, no quiero morir. No quiero morir. Y si aún así lo quiere hacer, bueno, que se muera después, ¿no? Que le, que, que le caiga todo el peso de la pena de muerte. Porque esta gente que funciona fuera de la sociedad no tiene ningún, nin, ninguna ganas de participar de manera activa produciendo. Entonces, que ellos les digan que van a pasar 10 años, 15 años, 15 años que son como para un delito de asesinato, mantenidos por el Estado, con comida caliente, con ducha, con cama, oye, es una panacea. Porque después, a la mitad de ese periodo de tiempo, a los 7 años, pueden quedar en libertad como quedó en libertad el asesino de la joven Ámbar y el asesino del cabo Florido. El parlamentario sentenció que eso es lo que corresponde a un país decente. Basta ya de correcciones políticas, basta ya de derechos humanismos. Volvemos a necesitar la pena de muerte para que una vez por todas el castigo que se le aplique a estas lacras sea de acuerdo a la brutalidad del crimen cometido. Y eso yo creo que es lo más importante al tema de. a la hora de implementarlo. De que esto sea de acuerdo a la brutalidad del crimen cometido. Obviamente, por piratear DVDs no te vas a ir de pena de muerte. O por... Robar, qué sé yo, pan en una panadería, no te vas a ir de pena de muerte. Sino que es para los asesinos. Ahora sí, cambiando con la noticia. Adrián Busetti dice que pasa con el encubrimiento eh, a un asesino por parte del funcionario del Poder Judicial. Justamente hablamos de eso hace dos noticias atrás, creo. Si viene recién llegando. Eh, eh, Retrocedo un poco para que veas lo que hablamos. Y si ya lo viste, entonces sí, me parece completamente inaceptable. Me parece que esa persona tiene que abandonar completamente su carrera dentro del Poder Judicial. Y es preocupante. Eso de nuevo demuestra el eh, cómo se han apoderado del Poder Judicial los zurdos. Ahora sí, cambiando de noticia, no te preocupes, Adrián. El, el, el en vivo es largo, así que entiendo completamente partido republicano ingresa a acusación constitucional contra Isquias Siches. infringió la constitución y las leyes y dejó estas sin ejecución gracias a dios partido republicano ya me estaba preocupando ya me estaba preocupando pero qué bueno qué bueno Pasadas las 17 horas de este miércoles la bancada del Partido Republicano ingresó a la oficina de, de partes de la Cámara de Diputados en la acusación constitucional en contra de la ministra de Interior Isquasichas. En el libro de lo acusatorio tiene siete capítulos y un total de 159 páginas. En el prólogo del escrito la bancada del Partido Republicano, fundado por José Antonio Cast, aluda al gobierno del saliente expresidente Sebastián Piñera a quien responsabiliza por el aumento de violencia en el país, también apuntan, aunque en un tono menor, a la segunda administración de la exmandataria Michelle Bachelet. Correcto, completamente de acuerdo en esto. Piñera es tan culpable como Bachelet y como. y como Boric. Durante la campaña presidencial de 2009, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera acuñó una de las frases más memorables de la historia política reciente en materia de seguridad. Delincuentes se les acabó la fiesta. Las gigantografías con el eslogan y la fotografía del expresidente cubrían de norte a sur, de este a oeste, la geografía nacional. Una promesa potente, pero vacía que el tiempo no solo vino a desmentir de manera radical, sino que produjo el efecto to totalmente contrario al que se le quería proyectar. Se explica al inicio del documento. Los republicanos agregan en el libro que Chile, en los últimos 13 años, ha sido una fiesta permanente para los delincuentes, narcotraficantes, terroristas y violentistas, que asolan la paz y la tranquilidad de los chilenos. Es hora de decirlo con todas sus letras. Chile vive una catástrofe social en materia de inseguridad, drogas y violencia. Cuando comenzó esta, deba esta debacle, por cierto, no es atribuible exclusivamente al presidente Gabriel Boric, ni a su ministra del Interior y Seguridad Pública, Iskesiches. Que De todas maneras, es innegable, innegable que ocurrió un tremendo salto desde Piñera hasta Boric. Si bien el problema se arrastra desde antes, se pegó un, un salto bastante grande con Boric. El gobierno anterior, liderado por el presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas y control de la violencia. Añaden. Así plantean que, independientemente de las críticas, cuestionamientos e incluso de las herramientas legales y constitucionales que se pueden ejercer en contra del expresidente Piñera hasta el 11 de septiembre del 2022, la única certidumbre que tenemos. Es que hoy gobierna el presidente Gabriel Boric y junto a él la ministra del Interior y Seguridad Pública Isquiasiches. Son ellos y el conjunto de su gobierno los responsables del orden y de la seguridad pública y quienes tienen el deber constitucional y legal de proteger a los chilenos y enfrentar con fuerza a los delincuentes, vándalos terroristas y narcotraficantes. Justamente, y eso es lo último que han hecho. En esta línea, los republicanos aseguran que la actual administración ha fracasado estrepitosamente porque en aproximadamente 100 días de gobierno, paremos en eso, 100 días de gobierno, porque los zurdos son expertos en decir, ay, pero ¿qué le reclaman a Boric si recién viene llegando? ¿Qué esperan que haga? Oye, ya llevan un tercio, un, un tercio de todo un año y todavía no han hecho nada. Es más... Han hecho peor las cosas. Han arruinado las cosas en vez de mejorarlas. Y ahí llevan 100 días de gobierno. Entonces, que todavía digan de que viene empezando. No, 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 no. Ha mostrado una total y absoluta incompetencia para dirigir la estrategia de seguridad pública del país y enfrentar con decisión los enormes desafíos en esta área. Luego del prólogo, rechazan... Los siete capítulos y argumentos por los que, a su entender, la ministra del Interior debe ser acusada constitucionalmente, entre ellos que incluyen reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país. Entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, y omisión de presentar denuncia y querella criminal contra el líder de la autodenominada Coordinadora Arauco Mayeco, Cam Héctor Yaitul. Y muchas otras cosas más que ha hecho Isqueaziches que ha dado que hablar. Por eso y más entonces procede de esta manera. Primero, capítulo primero, el retiro de querellas presentadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado estallido social y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Segundo, Inejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitivo en la localidad de Temucoicuy, que incluyó la utilización de armas y la concreción de amenazas a la autoridad. Tercero, el haber comprometido gravemente el honor de la nación al utilizar de manera imprudente e inoportuna el concepto de Gualmapu para referirse al territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina. Quinto, dejar sin aplicación la ley de inmigración y extranjería comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Sexto, reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, afectación grave a la seguridad de la nación e inejecución de la constitución y las leyes afectando los derechos fundamentales de las personas. Capítulo séptimo omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra de la, del líder de la autodenominada coordinadora de la Milleco, Héctor Yaitul, por sus declaraciones llamando a la resistencia armada contra el Estado de Chile. O sea, podemos ver de que en estos siete capítulos tienen argumentos de peso, de mucho, mucho peso, por lo cual no pueden ser desmentidos por nadie. Como para decir, ay, no, es que republicanos le tienen sangre en el ojo a las hinchas y qué sé yo. No, no. Aquí hay cosas tangibles, tangibles, que en cualquier país decente dirían, oye, sí, de verdad que esta ministra está dando la cacha, saquémosla. Sin embargo, sin embargo, Chileamos se desligó de esta acusación. Emiliano García, director del Área de Legislativa de Ideas Republicanas, explicó que después de varias acciones fiscalizadoras, como solicitudes de información, oficios, citaciones a sesiones especiales de la Comisión de Seguridad Pública y de la Sala, nuestros diputados están convencidos que la ministra Isquiaciches no ha cumplido con la responsabilidad que conlleva el cargo. Esta acción se basa en que la ministra, por acción u omisión, comprometió gravemente el honor, la seguridad de la nación, infringió la Constitución, las leyes y dejó estas sin ejecución. Para ingresar la acusación, los republicanos necesitaban la firma de 10 diputados. Para que el libro prospere en la sala, se requiere la mayoría de 155 legisladores. Sin embargo, desde la oposición, partidos de Chile Vamos se han distanciado de la ofensiva impulsada por el partido republicano. Oye, ¿qué está pensando el Chile Vamos? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué están esperando? De verdad que no, no me cabe en la cabeza. De la izquierda lo, lo espero, por supuesto, porque la izquierda son, son los expertos de las volteretas. Po. Son los expertos del doble estándar. Entonces, con, con sus votos no, 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 no pienso contar. Pero, Chile Vamos, ¿qué weá están esperando? Hoy en día, no hay ningún partido de Chile Vamos que sea realmente relevante para el votante promedio de derecha. Ninguno. Buenas noches, Amane Hannon. Bienvenida. Eh, eh, entonces, claro, que ahora se desliguen. ¿Qué, ¿Qué están esperando? ¿Ay, no es que después vamos a impulsar nuestra propia acusación? ¿Qué, qué? ¿Tien, ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido jugar a la política cuando es un momento de, de unión y de, de dar un golpe? Fracaso garantizado. Republicanos ingresa a acusación constitucional contra ministra Siche sin contar con el apoyo entre sus propios parlamentarios. Y aquí, aquí, queridos patriotas, es donde me preocupo. Si bien esta fuente es de Diario U de Chile, bien de izquierda, hay que decirlo, en caso de que fuera cierto, ya me empieza a, a, a entrar cuco. No les voy a mentir. La denuncia es por la situación de violencia que se registra en la macro zona sur. Ya van a, ya van a saber por qué, porque hay, un, hay una persona emblemática dentro de las personas que no, no apoyan la acusación constitucional. Pero no fue firmada por todos sus parlamentarios. La diputada Gloria Navellán sostuvo que no es buena estrategia política. No sé, elijo no creerlo. Llámenme eh, terco, llámenme tonto, qué sé yo, pero no sé, me, me cuesta creer, realmente me cuesta creer que Gloria Navellán no, no, no se esté uniendo a la acusación constitucional con la ministra Siches. Sí, e ella, ella justamente ha sido de las más críticas por la acción, más bien dicho, la inacción de la ministra Siches en, eh, en su cargo. Sobre todo porque gran parte de los platos rotos que se tienen que pagar los están pagando la gente en la Araucanía. Gente está mu muriendo activamente por la inacción de la ministra Siches. Entonces, me, me cuesta creer que Gloria Navellán no, no haya sido parte de esta cuestión constitucional. Sobre todo cuando se requieren firmas de 10 parlamentarios para que pueda ser ingresada. Y ni siquiera dentro de la bancada todos los diputados están votando por esto. Jorge Quinteros eh, dice, ¿pero por qué debería firmar la Navellán si ella está fuera de republicanos? No la habían expulsado. Eh, mira, pensando solamente en los votos, se necesitan 10 para que se ingrese. No necesariamente tienen que ser de republicanos, pero. Yo, yo voy más por, por la razón por la que Gloria Navellán no, no lo firmó. Porque esto. No, no sé, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Tal vez sea esa información de, la, de, de Radio de Chile. ¿no? Una, no es una fuente muy confiable que digamos, pero. Pero sería preocupante, no lo sé. Si alguno de ustedes tiene eh, mayor eh, contacto con Gloria Navellán, que puede decir si, si esto es cierto o no, porque hay que desmentirlo. En caso de que sea mentira, hay que desmentirlo. Y en caso de que sea verdad, ¿por qué? Porque yo, yo est estoy abierto a escuchar razones, por supuesto. Y si son razones lógicas, las entendería. Pero por ahora no se me ocurre nada. Pero la demanda que apunta a la destitución de la jefe de gabinete está destinada a fracasar ya que no cuenta con el apoyo de todos sus parlamentarios, como es el caso de la representante por la Araucanía, Gloria Navellán, quien dijo, en una, quien dijo que es una mala estrategia política. La legisladora indicó que el gobierno tiene serios problemas por organizarse, ponerse de acuerdo y me parece que hacer hoy día una concesión constitucional contra la ministra de Interior, si bien se lo merece, porque la verdad sea dicha, por Dios que ha metido la pata de una manera contundente, entonces ¿qué estás esperando? ¡Firma mujer, firma! Pero creo que esto es lo único que va a lograr finalmente es agrupar y unir las fuerzas que hoy están divididas. Me parece que no es una buena estrategia política. Ya, aquí es donde no, no, no encuentro el, el sentido. No, no encuentro el sentido. No sé. Consultada sobre el tema, la diputada comunista Carol Cariola calificó la presentación como absolutamente fuera de lugar. Ya, Pff, ¿en serio?, <laughs> en serio, bueno, a esto me refería con que de parte de la izquierda eh, me, me da lo mismo, porque la izquierda es experta en, en doble estándar, entonces para ellos que no tienen valores es sumamente fácil desestimar los argumentos válidos de la acusación. Po. Para ellos, oye, la, la, la izquierda eh, se merece todo, se merece todo porque en una foto sale dándole pecho a su guagua. ¡Wow, wow! Y aseguro que sencillamente ha sido muy poco seria. Presentar una acusación constitucional casi un mes después de haberla anunciado da cuenta no solo de que no tienen respaldo político, sino que ni siquiera tienen los argumentos reales para poder llevar adelante una acusación constitucional, apuntó la parlamentaria. Y ahí está, ahí está el problema de que no se cuente con todas las firmas o con el apoyo de la bancada o con el apoyo del sector de Chileamos. Porque ahí sí este, esta acusación entraría con fuerza. Porque lamentablemente en la política no basta solamente la fuerza de los argumentos. Que en, en, los siete, eh, en, en los siete incisos que leímos estaba todo clarito, clarito. Y uno puede mostrar los videos de ella hablando esas cosas, metiendo la pata en vivo y en directo. Pero si no cuenta con apoyo, los políticos, sobre todo los políticos de carrera, eh, valoran más su puesto de trabajo. Entonces dicen, oye, no, pues sí. Si esto me va a pintar en la frente de que eh, soy un facho, eh, chao, pero ahora, y, y más encima me voy a quedar solo, chao, no la voto, pero si entra con fuerza dicen, bien, bien, ya, sí, lo voy a votar, porque tengo respaldo. Presentar una concesión, eh, ah, ya, esto ya lo leímos. Cariola abundó en el tema afirmando que este es el momento de contribuir. El gobierno ha hecho un llamado nacional para poder unificarnos en función de poder buscar mecanismos para la lucha contra el crimen organizado para establecer medidas en materia de seguridad nacional para resguardar la seguridad de los chilenos y chilenas. Hacer una posición constitucional en este momento, creo que no contribuye y solo ayuda a quienes hoy en día están incentivando la inseguridad y la coordinación del crimen organizado. A ver, la ministra Siches, justamente por no hacer la pega, está incentivando la inseguridad y la coordinación del crimen organizado. Si tienes una persona que no funciona, la reemplazas por alguien que sí funcione y eso funciona en todos aspectos de la sociedad, menos en lo que funciona eh, a manos del Estado. Mantener a la ministra Siches, que ya vimos que no tiene dedos para el piano, es un crimen. Es un crimen. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir esperando hasta que le saquen la, la, las rueditas de, de seguridad a su bicicleta? Cagó. Ya llevan 100 días. ¿En qué trabajo te dan tanto, tanto respaldo para, para poder cagarlas durante 100 días y continuar? Incluso desde la UDI insistieron que la propuesta de los republicanos era extemporánea, adelantando así que no respaldarán el documento. O sea que está fuera de, de, de tiempo. O sea que eh, a, 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 ayer no hubieron eh, atentados terroristas en la Araucanía. Ayer no las, la semana pasada no las cagó la ministra Siches. Sí. Y lo ha seguido haciendo y lo va a seguir haciendo, a menos de que se le saque del puesto que no se merece. Que se vaya y ya. No sé por qué la UN insiste tanto. Eh, antes de irme, queridos patriotas, y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Fue un, un episodio largo. Les voy a pedir que se suscriban, dejen su like y me sigan en Twitter si así lo desean. Y eh, miren, yo sé, a mí también me hizo mucho ruido lo de Gloria Navellán, pero es una gran patriota. Eh, merece dar sus explicaciones al respecto. Eh, tal como muchos otros patriotas en, el, en, en la bancada republicana si sí están haciendo la pega y, y, y hay, que, hay que dejar que se que, que den sus razones por qué, ya no, no los tachemos. Gloria Navellana ha tenido un tremendo expediente apoyando las causas patriotas, así que no se enojen, no vayan a, a, a insultarla. Yo sé que no lo van a hacer, pero eh, vale decirlo igual. A Twitter Lo que sí hay que preguntarle, Gloria, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué no firmaste esto? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué, en, ¿En qué estás pensando? Eso, nomás, queridos patriotas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vamos a ver entonces el día martes con más noticias, porque quedaron varias noticias fuera. Como pueden ver, intenté meterlas todas en un solo capítulo, pero llevamos casi una hora y media. Así que el día martes vamos a continuar. Antes, por favor, dejen su like, pasen a suscribirse al canal del Facho Pobre. Mira, Christopher B dice saludos desde Puerto Montt. Eh, nos habla ahí desde el canal del Facho Pobre. Saludos Christopher y el link está en la descripción para aquellos que estén viendo desde el directo de la vereda, eh, para que vayan al Facho Pobre a darse una vuelta y viceversa, para aquellos que estén viendo desde el Facho Pobre, vayan al link de la vereda a dejar su like y suscribirse. Ahora sí, no les quito más tiempo porque igual estoy cansado, me despido con un video de Chile Libre, un carajo. Eso solo depende de ti y de mí, queridos patriotas. Nos vemos el día martes. Chao, chao. operators in your area have developed this system and voluntary